Nada de nada. Nada de nada. Creo que es el mejor intro que he visto en toda mi vida, la verdad. De todos los juegos de Super NES, de NES, perdón, es el mejor intro que he visto. La verdad. Hola, ¿qué tal, amigos de YouTube y Facebook Gaming? Les saluda a su viejo y viejo amigo Zed. Y en esta ocasión traemos un clásico de clásicos del canal. Realmente hace años hice un video de este. He hecho muchos videos, la verdad. Incluso algunos los borré, algunos tienen unas diferencias de tiempo y algunos, el definitivo, el último que hice fue el de 11 minutos de la tirada. Obviamente hay mejores tiempos, la mayoría, y voy a ser honesto, me copiaron muchas de mis técnicas porque muchas no las hacían y yo creo que las implementé, pero dije, ah, bueno, está bien. Quizás a lo mejor en aquel tiempo si hubiera, no sé, y sí, o sea, intentar todavía. Mejor el tiempo lo había logrado, pero ya estaba muy fastidiado. Ya había subido muchas veces este video y ya así como que, ya casi como que no. Entonces, pues, se me ocurrió volverlo a hacer una resubida como para tener la historia en español, ¿no? Que realmente también es una de las mejores historias que tiene el juego. Pero no tan experto como el otro, la verdad. Para empezar, voy a ser honesto, no quise hacerlo en vivo porque realmente fueron muchas tomas las que tuve que hacer. Entonces, ahorita voy a hacer esta, bueno, que creo, espero me salga bien, porque ya lo hice una vez, pero voy a ver si lo puedo mejorar un poco. Tiene todavía algunos errores, pero pues vamos a ver qué tal. Vamos a ver cómo nos va con el viejo juego y espero lo disfruten también, ¿no? Debo decir que lo estoy jugando realmente en calidad bien, o sea, que se vea bien el juego, o sea, que se pueda entender toda la historia, pues obviamente no será en español, ¿no? Más bien, es una traducción como tal. Pues bueno, vamos a darle. Hay muchas técnicas que no me salen ya, ¿eh? Como por ejemplo, ahí no me salió. Bueno, que estas partes, como es el inicio, no hay tanta bronca. Lo malo es cuando es ya al final y te falla. Ahí tampoco me salió. No, no me voy a esforzar mucho, ¿eh? No, no me voy a esforzar mucho. O sea, voy a intentar hacerlo lo más o menos posible como antes, pero tampoco no creas que voy a hacer así como que wow. Ese nivel todavía está pelada. Voy a tener que estar hablando en la mayoría del video, ¿eh? Una disculpa por eso. Porque esa música, la mayoría tengo problemas con ella de copyright, así que para que no tener que estar batallando con eso, voy a tener que hacerlo. La chica.
Creo que lo único que le falló a este juego es que no superaron bien los diálogos, ¿no? O sea, porque le hubieran puesto Ryu, dos puntos, esto dice, ¿no? Robert, dos puntos, esto. Porque no sabes exactamente en dónde termina. Obviamente, cuando juegas este juego, valga la redundancia, no entiendes nada, pues está en inglés. Y cuando tenía mi edad, pues tenías como unos 8 o 9 años cuando lo jugábamos. Pues no sabías ni qué onda, entonces más bien pensabas que Robert era malo. Vamos a darle. Me encanta este nivel. No me salió como esperaba. Ajá. Ay, no le di. Estuvo mal. Dos, tres, cuatro. Me tardé un poquito ahí. ¡Ay, qué güey! ¡Ay, no, bueno! ¡No, súbete! Tuve un pequeño error. Pequeño error en el... Es de las mejores canciones que hay, ¿eh? Es una tribu del inframundo liderada por el emperador oscuro Ashtar. Ashtar. Está muy cerca, porque... Se no está tan perro. Ni te pena, Río, ¿para qué lo haces? Timing. Esa parte la tenía tan medida que podía saber exactamente dónde, en qué momento brincar para que la araña me pegara. Eso. Es la primera vez que puedo
había visto muchas veces cómo lo mataban en lento a ese enemigo, pero nunca me salía. Nunca, o sea, no podía, hasta apenas en esta vez me ha salido. O sea, que lo matan rápido. Ardillo. Siguiendo. ¿Quién? ¿No será más fácil de vacío? Aparte de aquí como me causa irritación. No sé si se me olvidó él. Cae un poco bajo, pero bueno, está bien. ¡Ay, me trabé! Vamos a hacerlo como lo hace la competencia. No sé si fue lo mejor, pero bueno. No, es que el de Láquila me falla mucho ahorita. No manches.
No le di. Pensé que me iba a pegar. Okay, debe de haber activado otra vez el... La cara. Irene, oh por Dios. Sopas. Esa escena está para un meme, ¿eh? Está para un meme esa escena. En serio. Quien lo haga, que me lo pase, por favor. Rata asquerosa. Siento que Ashtar pudo haber dado mucho más. La verdad. Que hayan reutilizado otra vez a este. A la anterior. Y aquí, o no, ¿cómo se llama? Se me hace ridículo. O sea, es así como que. Como que no. Como que siento que Ashtar pudo haber dado mucho más. Tenía más protagónico que el otro es como que...
no te queda opción. A ver si. No lo vi. ¿A dónde? ¿A dónde vamos? Ese castillo siempre se me formó como un adorno de Navidad. No sé por qué. Al menos eso se me figuró. ¿Cómo de qué? Sí, esto se me hace como que fue lo peor que pudieron ver darle el vuelo, o sea... Ya estaba muerto en el 1, ¿cómo para qué? ¿Cómo para qué? Se me da una golpiza aquí. Y lo volverás a hacer todavía en el 3. Siempre sale con una pistola y no trae nada, la pobre Irene. Se abrirá si pasa. La tribu oscura destruirá el mundo. Ok. Pase. Ok. Cuidado. Cientos. No veo ni uno. Pues bueno, ya que insistes. Ok. Ahí esta escena como que siento... Bueno, todavía esta no, pero aquí como que más bien pareciera que está apuntándole a Ryu.
si no lo sabes en español, pues no te entiendas, no te entras de nada. Bueno. Ouch. Creo que la acabo de cajetear enormemente. No agarré la lumbre. Y es que aquí la usaba sí o sí. Bueno, ya. Aquí justamente. Y como Río está corriendo, pues parece que le está disparando a él, ¿no? O sea, bueno, cosas que pasan. La mejor canción del juego. Ya no podía más, la verdad. Me iban a matar, sí o sí. ¡Ah! Me equivoqué. A ver si me alcanzan las... jueguitos. Solo un año, tío. Lo ponen así como que muy guau. Ahora resulta que Axel era un pobre peón. Este era el maestro. El maestro oscuro, ¿no? El poderoso, el chido, ¿no? Pues creo que eso no me gustó tanto. Thank you.
creo que es el mismo villano para colmo. Para tener uno extra para este. Ni siquiera uso la espada, es el mismo enemigo del uno. Creo que se me hace muy molesto eso. ¡La espada! Eso sí está muy censurado este, porque el otro sí ponen mucho what the. Yo prefiero darme este, la verdad. Probable. No estuvo mal. Ah. El arbolito de Navidad. Sí.
¿Cómo es que están solo en una montaña? Uy, 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 nada importa ni salvar el mundo. Ahí, bueno, ahí me queda la duda. Ahí la espada dispara o la espada se vuelve una chispa de energía. Esa es mi duda. Que en dado caso la espada del dragón, pues hubiera llegado a su fin y en el 3 no saldría, no sé, no me queda muy claro eso. Oh. La cara de picarón de ambos. Bueno, buen final. Pasa con eso. Esta música, esta canción casi. La verdad, el juego se me hace muy muy bueno. Y la historia se me hace también buena. Pese a lo de Ashtar, que siento que lo despreciaron totalmente. Pero esta canción específicamente se me hace muy mala. La del final. Y es la que más he oído en. O al menos la que más oía en algunos videos, cuando salían, no sé, presentaciones, cosas por el estilo, como que lo pasan mucho. A mí se me hace muy, muy equis la canción. O sea, por ejemplo, digo, a mí la del intro se me hace genial. La del intro, la del la de cuando estás hablando, o sea, cuando ves por primera vez a Robert, ¿no? También se me hace muy buena esa canción. Y pues, obviamente, también la de casi toda la del primer, la primera, la del tren, se me hacen muy buenas. Pero eso siento como que les falló un poco en eso, ¿no? Al menos eso creo. Pero bueno. Ingenio. La verdad, para hacer un juego de NES se me hace muy completo el juego, ¿eh? Tanto historia, movilidad, sonido, música. Está muy completo el juego. Con algunos pequeños bugs, pero nada que no, que sea, no, que no sea pasable. Al menos creo yo eso. El arbolito de Navidad. Nunca quedó muy claro si. Bueno, no he jugado los. La verdad, que todo el mundo dice que son muy complicados los que salen en. Creo que salió en, primero en 360 y después salió ahora en. Creo que el 1 lo volvieron a relanzar en el PS Vita. Y sí lo tengo, de hecho. Y el 2, ese sí, el 2. Creo que el 2 no, y el 3 sí lo tengo, no estoy seguro. Pero nunca quedó claro si Ryu se quedó con Irene o no se quedó. La verdad.
Shinobi Uwabayasai. Bueno, agradecimientos. Saito. ¿Cómo que Saito? Ok, no me quedó muy claro, ¿no? Tengo un maletero dedicado a Transgen y a Chrono X Traducciones. O sea, cada quien, pues muchas gracias por la traducción realmente. Bueno, amigos, ya hemos llegado al fin. Espero que les haya gustado el video. Realmente sí me llevó algunos cuantos días, por eso no voy a subir video al canal. Que sí lo estoy jugando casi todos los fines, bueno, todos los fines de semana, ¿no? Casi todo, después de en la tarde le daba una repasada para intentarlo. Creo que esta es la mejor escena, la verdad, debo admitirlo. Y pues, bueno, les voy a decir, nunca he subido Ninja Gaiden 1, realmente es el que menos me gusta y el que más me frustra, ¿no? Pero si este video logra llegar a los 1400 likes, que son la cantidad de usuarios que tenemos, con gusto voy a subir Ninja Gaiden 1, ¿eh? Con gusto, ¿eh? No me va a salir tan bien, la verdad, porque realmente nunca he hecho una jugada. Realmente no soy tan bueno en él. Sí lo he terminado, pero no soy tan bueno. Pero, pues ya saben, ¿no? 1400 likes les voy a pedir. La cantidad de usuarios que tenemos suscritos. Y pues no olviden suscribirse al canal. Síganos en Facebook Gaming. Dejar su manita arriba y comentarios. Hasta la próxima.